Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de positivoextremoradio.com. Aini es una de las más bellas palabras de la lengua quechua, el antiguo idioma de los incas. Expresa el acto de la reciprocidad, el intercambio de energías. Uno solicita un favor y se compromete a devolverlo. Pero lo bello es que no obliga a devolvérselo necesariamente a la misma persona. Así uno va por la vida, prestando ayuda y recibiéndola de donde menos la espera. Pero lo más bello aún es el Aini que realizamos con la vida, cuando somos conscientes del maravilloso regalo de la existencia y que lo único que realmente nos pertenece y que a la vez es la única moneda que aceptan nuestros creadores es la gratitud. La gratitud es el mayor nivel de conciencia al que se puede llegar. Ahome Takuyasin. El día de hoy vamos a compartir una nueva emisión de Frecuencia Hipotalámica. Yo soy Jesús Hidalgo y estamos transmitiendo a través de positivoextremoradio.com. No sin antes agradecer a las cuatro direcciones, al norte, al sur, al este y al oeste, a nuestro Padre Cielo, a nuestra mamita, nuestra Pachamamita, madrecita linda, gracias. Gracias por todos los regalos que cada uno de tus hijos recibimos a diario, en todo momento. Gracias. Dando gracias a todos los elementales del agua, del aire, del fuego, de la tierra. Saludando a todos los reinos, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal y el reino del hombre, dando gracias a nuestros ancestros, nuestras familias, nuestros hijos, gracias a todos los hombres y mujeres que han caminado estas tierras mucho antes que nosotros. Gracias, gracias a nuestros guías, nuestros maestros, a todos los seres de luz que nos acompañan a diario, gracias. Hoy estamos celebrando la vida. Hoy es un día maravilloso para dar gracias porque estamos vivos. Esta mañana pudimos abrir los ojos a un nuevo amanecer. Debo decirles que eso es un gran milagro. Es un gran regalo. Demos gracias. Demos muchas gracias. Cuando hablamos de practicar la espiritualidad, siempre nos imaginamos, ¿no? Meditando o haciendo pues, un trabajo espiritual en la montaña, allá bien alejados de todo, o en una iglesia. Yo creo que hay formas muy prácticas de ejercitar la espiritualidad, sin entrar en temas religiosos, sin entrar en temas de dogmas, sin entrar en esto de seguir a un gurú, de seguir al maestro, con todo el respeto que merecen todos. Pero hay gente que vibra de otra forma y hay pues maneras muy sencillas. Aquí yo he encontrado como nueve maneras de practicar la espiritualidad y contribuir a su propio desarrollo sin necesidad de ir a la iglesia, sin necesidad de ir a ceremonias, de ir a terapias, de ir a sesiones de sanación, de meditar, de tomar medicinas, o ir a todos los cursos de la nueva era. Escuche esto a ver qué le parece. Dele valor a su palabra. Haga lo que dijo que iba a hacer. De otra forma, mejor no se comprometa. Práctico, eso está bien práctico. Número 2, dice,
sea puntual. Jugar con el tiempo de los demás es una señal de subdesarrollo y una profunda falta de respeto. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, entiendo pues todos los pormenores de los tiempos, pero tomar previsiones y pensar en eso, en el respeto al tiempo de los demás, es una manera maravillosa de practicar una muy buena espiritualidad. Escuchen esta otra. Practique un arte, desarrolle sus talentos. El talento es un regalo de Dios. No hay nada más espiritual que hacer arte. El hacer arte desde el corazón, estás desarrollando tu espíritu. Usted cuando dice, pues, esto ya se los comento, usted dice, no, es que yo no canto. ¿Cómo que no canta? Todos cantamos. No, es que yo no bailo. Todos danzamos. No, es que yo, si me dan un pincel, yo no pinto. Pruebe, pruebe. Póngase a escribir canciones. Póngase a hacer un mandala. Hay mil maneras de conectar con el arte, que es una forma directa de conectar con tu espíritu. Aquí va otra. Si eres hombre, no abuses de la mujer. Y si eres mujer, no participes en tu propio abuso. Eso está interesante. Yo creo que es justo y necesario compartir que a lo largo, pues, de toda la historia de la humanidad, nuestras amadas mujeres han sido vejadas, sometidas. Saben perfectamente de qué les hablo. Abra solamente un librito y vea los abusos, los atropellos. Hoy en día estamos todavía jalando ese lastre. Afortunadamente se está haciendo un trabajo de conciencia maravilloso en el que nosotros los hombres estamos de verdad haciendo un trabajo de transformación y de transmutación de toda esa cadena de dolor kármica que traemos. Y nuestras mujeres están haciendo unos trabajos maravillosos, maravillosos, en función de reconocerse, de amarse, de mostrar toda esa cantidad de talentos, de virtudes, y haciendo un trabajo profundo con su sagrado útero. Eso es un poco de lo que yo he visto en todas partes que he estado viajando. Y aquí entra pues también el tema de la sexualidad. Se está haciendo un trabajo de depuración, de limpieza. Pues vamos a seguir, hermanos, hermanas, haciendo el trabajo. Otra manera de practicar la espiritualidad. Dice, come saludable de acuerdo a tus valores y no juzgues a los que siguen dietas diferentes. Eso está maravilloso. Usted es vegetariano, maravilloso. Usted es vegano, maravilloso. Usted come carne, también está bien. ¿Sabe qué? Hablando con... Hace tiempo recuerdo un comentario que decía Paramadvaita y Swami Gurudeva. Ellos son... Toda la comunidad Vaishnava es vegana, ¿no? Entonces, él cuando hacía pues charlas con toda la gente que está pues recibiendo nueva información, nueva orientación, él les decía, si usted no quiere dejar de comer carne, bueno, haga una cosa, por lo menos consuma mucho menos carne. No es necesario que usted coma carne todos los días. Eso lo decía este gran maestro. Y yo estoy de acuerdo. Y no se puede juzgar a nadie por la dieta que cada uno elija, ¿no? Otra manera de practicar la espiritualidad. Honra a la madre tierra y a tu propio cuerpo.
haz todo lo que puedas por no producir basura y no consumas chatarra. Eso está clarísimo. Viene otra. Sé honesto contigo mismo. No te inventes excusas ni te escondas de ti mismo. Wow. Para esto hay que tener valor, la verdad. Ser honesto consigo mismo es un trabajo de responsabilidad que asumirlo tiene pues un trabajo, ¿no? Imagínate, abrazar tus miedos, tu envidia, tu furia, eso es, y poder soltarlo y reconocerte en eso, sin inventarte excusas, sin esconderte. Eso es un gran trabajo para engrandecer tu espíritu. Y por último digo, la timidez, la vergüenza, los apegos, la mentira, los celos, la envidia y los miedos son un impedimento a nuestro crecimiento. Evítalos. Sé amable, compasivo, productivo, amoroso y verdadero. ¡Ajo! Pues allí les dejo esas perlitas. Y bueno, de paso me las llevo yo mismo también para mi casa, para hacer el trabajito, ¿no? Menudo trabajo. Pues vamos a continuar compartiendo música, medicina, música de altísima vibración. Y voy a anunciar cuatro canciones que me emociona mucho que las vayamos a escuchar. Una de ellas es Fuego. Fuego es una canción que escribí hace ya unos cuantos años. Está en mi primer disco de música medicina. Solo que esta vez es una versión en vivo grabada en la República Dominicana, junto a una de las bandas, diría yo, de las más importantes del nuevo sonido y de la conciencia que maneja este grupo. Ellos se llaman Gran Poder de Diosa. Pues allá fui hasta la República Dominicana a grabar Fuego con ellos. Tengo de verdad el privilegio, la honra de que mis hermanos hicieran esta versión tan poderosa, y allá fui hasta la República a cantarlas con ellos. La primera que vamos a escuchar es Fuego. La segunda canción es El Canto de Otoño. Esta mujer se llama Marta Tepferova. Marta Tepferova. Así se dice exactamente. Me encanta porque hay el sonido del cuatro venezolano allí abrazando pues las notas de esa canción. Seguidamente vamos a escuchar a Mariana Ruth. Mariana es una hermana muy querida, ella es de Portugal, viene cantando música medicina hace mucho tiempo, es una gran, gran cantante. Y nos va a compartir esta canción llamada Oh Gran Gio Espíritu. Espero que la disfruten. Y por último nos vamos a Chile. Vamos a escuchar a mi querida hermana Natalia Contese. Y el título de la canción es Que me entierren con semilla. ¡Ajo! Fuego para brillar como estrellas, fuego
para elevar la conciencia. Fuego, pa' que te queme en la hoguera. Debes saber lo que quieres muy bien. Si fuego pa' quemar o fuego pa' crecer. Escucha bien, te lo digo otra vez. Fuego pa' quemar o fuego pa' crecer. Jamás en mi ciudad olido el mar en su aire. Hoy huele a puerto y sal,
superó la distancia y los matices del lambarino sol aumentan mi sentimiento. Cuando se aleja el verano y el árbol pierde sus hojas, yo pierdo mi color y unas ramas de alegría. Las golondrinas ya van señalando todo con su vuelo apurado. No sé qué pasa conmigo, pero en mi sangre me susurra. Quiere que cambie de rumbo, de senda, de destino, que conozca otros rincones antes de que se haga tarde. Jamás en mi ciudad olido el mar en su aire. Hoy huele a puerto y sal, faro, la distancia y los matices de la andarina luz aumentan mi sentimiento. Cuando se aleja el verano y el pierde sus hojas, yo pierdo mi color y unas ramas de esperanza. Las golondrinas ya van señalando otoño con su vuelo apurado. No sé de dónde viene, pero en mi sangre me susurra. No sé en conmigo por ser atrevida, mas la voz que me guía la tengo que honrar, porque soy libre y por eso he tenido que luchar, y por eso he tenido que luchar, y por eso he tenido que luchar. Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de positivoextremoradio.com. Thank you.
Grande Espírito, que nasces do mar, vai, vai o ar cantando, vai nas ondas do mar, vai. Grande Espírito, que nasces da terra, vai, vai. Cantam cava nas ondas da terra. Vai meu canto guiar, vai. Já nos damos conta, grande espírito, que somos seres livres. Já nos damos conta, grande espírito, que somos seres livres. Qualquer decisão vamos seguir felizes. Qualquer direção vamos seguir felizes. Já nos damos conta, grande espírito, que somos seres livres. Já nos damos conta, grande espírito, que somos seres livres. Qualquer decisão vamos seguir felizes. Qualquer direção vamos seguir felizes. Tentarei, 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 tentarei.
damos conta, grande espírito, que somos seres livres. Já nos damos conta, grande espírito, que somos seres livres. Qualquer decisão vamos seguir felizes. Qualquer direção vamos seguir felizes. Entierren con semillas, lo dijo un antepasado. Semilla antigua no mueres, eres oficio sagrado. La semilla con sus dones son la llave del portento, medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Cruza las generaciones. La guardadora sencilla, su conocimiento brilla e ilumina nuestra mesa. Con la tierra ella reza, que me entierren con semillas. La vida avanza y depende de lo humano de nosotros. Nuestras manos no de otros, de la mente que comprende. La semilla nos trasciende. Memoria y significado es la herencia en los bordados, el principio y el fin, de la existencia al confín, lo dijo un antepasado. Al que siembre con sus manos, agua pura siempre tenga, se abrazado por lengas, por chañares y avellanos, entre jóvenes. Entre hombres y mujeres, la semilla y sus saberes se sigan intercambiando. Nunca seas contrabando, semilla antigua no mueres, semilla antigua no mueres. El hombre te hiere hoy día. Los siglos que te conforman, mutando tu esencia y forma, leyes y soberanías. Privatizarte sería olvidar nuestro pasado, sepultar lo trabajado por el noble curador. Victoria pa'l labrador, eres oficio sagrado. Mil semillas repartidas, a los pueblos la abundancia.
sostiene nuestras vidas, nuestras almas van floridas por tu entrega noble y tierna. Eres llamarada interna, tu poder es el milagro, con tu ciclo me consagro y mi sangre se hace eterna, y mi sangre se hace eterna. Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de positivoextremoradio.com. ¡Ajo! Hermanos, hermanas, yo soy Jesús Hidalgo y están escuchando una Frecuencia Hipotalámica. Hace ratito estábamos compartiendo, pues, como ciertas maneras de trabajar en tu espiritualidad. Y hay una herramienta que es muy poderosa y muy transformadora, que es el uso de la palabra consciente. Escuchen bien, la palabra consciente. Buda, nuestro querido maestro Buda, después de realizar el despertar, compartió su experiencia. La transmitió para que los demás pudieran seguir también su camino. Al comprender que todo el mundo tenía la capacidad de despertar y que, por tanto, todos somos Budas, dejó instrucciones de cómo hacer esta vía hacia la liberación del sufrimiento, hacia la comprensión de la realidad tal y como es, hacia la eliminación de la confusión y la ignorancia. Este mapa del recorrido o estas instrucciones no son pruebas difíciles que solo pocos pueden llevar a cabo, sino que nos remiten a actitudes cotidianas. De eso se trata, además, hermanos. Una de estas directrices que señala Buda en la cuarta noble verdad es utilizar la palabra de manera justa y adecuada. Buda hace evidente la necesidad de tomar conciencia del poder de la palabra. De hecho, todos sabemos que hablando se entiende la gente y que el entendimiento es más fácil si este diálogo lo hacemos a través de la palabra respetuosa e inclusiva. En el mundo actual, lleno de palabras, muchas escritas como las que llenan las redes sociales, sorprenden muchas incoherencias. Se pide respeto por las propias convicciones, por lo que uno piensa, pero con mucha rapidez se utiliza el insulto hacia el que piensa diferente de nosotros. Es una inercia que, como tal, parece de manera impulsiva y que deberíamos poder observar, porque podemos acabar ejerciendo la violencia a través de la palabra mientras reclamamos acciones pacíficas. Ojo, miren lo que acabo de decir. Podemos acabar ejerciendo la violencia a través de la palabra mientras reclamamos acciones pacíficas. Observar cómo utilizamos las palabras. Recordar que la mejor manera de hablar al otro es la que queremos que se nos hable a nosotros. Tanto en conversaciones sobre cuestiones políticas o sociales, como en nuestros asuntos más cotidianos e íntimos. Tratar al otro como queremos ser tratados. Practicar la palabra consciente, como Buda nos decía siglos atrás. Y no olvidar que a veces un silencio vale más que mil palabras. ¡Ajo! Querido maestro Buda. Dicha esta otra perlita para trabajar en nuestra espiritualidad,
Vamos a seguir compartiendo música medicina, música de altísima vibración. Y en este espacio vamos a escuchar dos canciones que escribí yo, que están dedicadas a nuestros padres, a mamá y a papá. La primera que vamos a escuchar se llama Nana a mi mamá. Está dedicada, pues, a mi madre y a todas las madres de todos nosotros, de todos ustedes, de todos de vosotros. Está con todo mi corazón. Seguidamente vamos a escuchar a mi hermanita, la Palomita del Cerro, desde allá, desde Argentina. Nos va a brindar el tema Contemplando, que está bien poderoso. De allí de Argentina nos vamos al Brasil. Vamos a escuchar a Marta Analia. Hace muchos años yo me hice seguidor, así, fan completo de esta gran cantora. Se llama llamada Marta Analia. Y nos va a entregar una belleza de canción dedicada a las aguas. La canción se llama Nas Aguas de Amaralina. Que lo disfruten mucho. Y vamos a terminar esta sección de música con la otra canción que les hablaba, que escribí, llamada Contigo, Papá. Está dedicada a mi padre y al padre de cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, con todo mi amor. Así que, música. ¡Ajo! La vida y la luz.
siempre eternos, que por siempre vivirán todos mis días. Nana, mi mamá, que va a descansar, yo voy a cuidar tus sueños de paz. Nana, mi mamá, para agradecer todo a la Gracias, mamá. Gracias, mi vieja querida. Gracias, mamá, por siempre en mi corazón. Ajó.
vida. El hombre nació con las flores, entonces a florecer se ha dicho. Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de positivoextremoradio.com. Fui pras águas do mar de Amaralina, com mágoas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume e flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas, se a força do mar me vingasse as mágoas. Esperei, me curvei, e na terceira onda entreguei pra Jana. Vinganças no desamor. E então voltei ao mesmo lugar, com o peito aberto sem dor. E aí o meu coração sarou. Fui pras águas do mar de Amaralina, com mágoas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume e flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas, se a força do mar me vingasse as mágoas. Esperei, me curvei, e na terceira onda entreguei pra Jana. Thank you.
contigo. Quiero salir a pasear. Enséñame lo que sabes, que yo te enseño a jugar. Levántame con tus brazos, que el cielo quiero tocar. Me gusta gritar tu nombre, yo sé que siempre estarás. Mil gracias, Padre querido, por darle amor a mamá. Nunca me dejes solito, mil gracias siempre, papá. Levántame con tus brazos, que el cielo quiero tocar. Me gusta gritar tu nombre, yo sé que siempre estarás. Mil gracias, Padre querido, por darle amor a mamá. Nunca me dejes solito, mil gracias siempre, papá. Te quiero mucho, papá. Salir a pasear. Enséñame lo que sabes, que yo te enseño a jugar. Levántame con tus brazos, que el cielo quiero tocar. Me gusta gritar tu nombre, yo sé que siempre estarás. Mil gracias, Padre querido. Gracias, Jesús. Por darle amor a mamá. Nunca me dejes solito. Mil gracias siempre, papá. Te quiero mucho, papá. Te amo mucho. Gracias, papá. ¡Ajo! Familia querida, felices, estamos compartiendo una frecuencia hipotalámica. Yo soy Jesús Hidalgo, estoy muy contento de estar aquí disfrutando, porque la verdad me lo estoy disfrutando muchísimo. Esta emisión compartiendo pues pensamientos, canciones, sentires. Durante el programa venimos hablando sobre cómo trabajar en tu espiritualidad. Hemos hablado de muchos tópicos. Y bueno, no es un secreto que la economía y sus paradigmas han permeado toda nuestra sociedad y nuestra cultura. Hoy en día nuestra educación, tanto en las escuelas como en los medios, está orientada a hacer que una persona consiga la riqueza económica o el éxito social en términos de estatus. Ciertamente, esto no es algo nuevo o que esté disociado de la naturaleza. Existe una necesidad biológica de seguridad y el dinero y el estatus suelen permitir el éxito reproductivo. Pero cualquier persona que se haya dedicado a examinar su mente
y su vida seriamente, se dará cuenta de que esto no es todo y que para ser realmente felices es necesario explorar más allá de lo meramente material y buscar sentido y propósito existencial. Los valores que dominan nuestro mundo son la eficiencia, la productividad, la cantidad, la flexibilidad. Son valores comerciales que se aplican a todo, desde la política hasta la educación. Nuestra educación no está interesada en dar ninguna noción de la sabiduría. Pretende hacernos listos. Hoy el valor clave es que las cosas sean útiles. Todo lo que no es útil sobra. Lo mismo ocurre en los medios de comunicación. Lo que cuenta son las audiencias y las cifras. No hay duda de que el trabajo, la dedicación y la eficiencia pueden ser grandes virtudes, pero trabajar para el beneficio de una entidad abstracta como una corporación, para que la economía, ese dios tiránico, siga creciendo infinitamente o simplemente para apilar más cosas que conforten tu existencialidad y a veces trabajar hasta la muerte o al menos hasta que el estrés se convierta en una patología, es poco menos que absurdo. Debemos caminar hacia lo esencial, hacia lo simple, hacia lo sencillo, entendiendo pues que hacer toda esta parte de nuestro trabajo como seres que integramos la sociedad, sí, trabajemos, hay que producir, pero ¿de qué manera nos conectamos con todo eso? Si eso no es la vida. Y evidentemente no creo que te vaya a brindar la mayor satisfacción espiritual que tú estés requiriendo. Así que allí le seguimos hilando, tejiendo fino con todo esto de cómo potenciar tu espiritualidad. Vamos a continuar con música medicina, música de altísima vibración. Hay un tema muy hermoso llamado Lluvia de Luz. Esta canción la canta una artista llamada Nun. Vamos a continuar con mi queridísima hermana Mariposa Solar de allá desde Colombia. Y está en Bogotá, bueno, en las afueras de Bogotá, en La Calera. Manita querida, para ti, para Amaranto, tu amado compañero, su hijito. Bendiciones, saludos a toda esa gente allá en Colombia, a toda la familia. Así que vamos a escuchar, seguidamente después de Nun, vamos a escuchar a Mariposa Solar con el tema Fluir. Luego vamos a compartir una canción que disfruto mucho de mi querida hermana Moyenei Valdés. Ella es una cantautora nacida en Chile, radicada ahora mismo en México. Viene a hacer un trabajo maravilloso como activista, como creativa, como productora. La verdad es que hay mucha admiración por mi parte hacia mi querida Moyenei Valdés. Vamos a continuar, nos vamos de vuelta otra vez a Colombia. Vamos a escuchar Semilla Universo de un colectivo de artistas que se han hecho llamar La Maraca. Allí hay figuras como David Kawok, la misma Mariposa Solar está allí. Está allí mi hermanito Héctor Vitrago. Hay cualquier cantidad de hermanos allí cantando una canción maravillosa llamada Semilla Universo.
Y vamos a concluir este ramillete de música medicina con otra canción que les quiero dedicar de mi autoría. Se llama Yo camino lo que canto. Así que allí les va. ¡Ajo, Metacuyasi! Thank you.
la tierra y al cielo, por el frito, el aire, el agua y el fuego. Agradezco a la muerte y a la vida por ser parte de este plan perfecto. Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de positivoextremoradio.com. Pachamama,
Pachamama, este es nuestro pregón. Escucha, Pachamama, este es nuestro pregón. Este es nuestro pregón. Este es nuestro pregón. Este es nuestro pregón. Semilla, semilla, memoria, semilla, heredera, semilla, memoria, semilla, heredera.
heridas es tu corazón, para que sanes todo el dolor, para que brille tu corazón, para que llenes todo de amor. Estamos compartiendo una frecuencia hipotalámica. Yo soy Jesús Hidalgo y estamos transmitiendo a través de positivoextremoradio.com. Estamos disfrutando música, medicina, música de altísima vibración. Estamos compartiendo pues pensamientos, palabras que engrandecen, que enaltecen, que construyen, que crean, co-crean. Es necesario para redimensionar pues nuestra existencia y tener pues un camino espiritual hermoso, limpio, disfrutable. Yo creo que toda esta cantidad de pensamientos que les hemos compartido tienen pues un sentido, ¿no? Y es el trabajo del autoconocimiento, el saber cuando estamos caminando en la verdad, el saber cuando estamos caminando en la mentira, ¿no? Un hombre que se miente a sí mismo y cree en sus propias mentiras se vuelve incapaz de reconocer la verdad, tanto en sí mismo como en cualquier otro, y acaba perdiendo todo el respeto para sí mismo y para los otros. Cuando no tiene respeto, ya no puede amar y acaba cediendo a sus impulsos, indulge en la forma más baja del placer y se comporta como un animal, satisfaciendo sus vicios.
y todo se produce por la mentira a otros y a uno mismo. Nada más bello, hermanos, hermanas, que caminar con la verdad. Que nos equivocamos, sí, todos nos equivocamos. Que tenemos derecho a enmendarnos, que tenemos el privilegio de volver a comenzar también. Esto no es un trabajo, este trabajo de la conciencia no es un proceso de autoflagelación. Cuando estamos comenzando a entender las cosas, muchas veces nos pegamos con el látigo. ¡Wow! ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué quedaba pensando esto? Ya hoy en día usted lo abraza, te abraza todo eso y luego lo libera, se libera y se da otra oportunidad. Eso es lo más maravilloso que podemos hacer con esta existencia, esta única y maravillosa existencia. O sea que podemos hacerlo. ¿Qué importa la edad? ¿Qué importa la circunstancia? ¿Qué importa? Nada. Nada de esto que nos ata y que nos subyuga al sistema, ¿no? Entonces, vamos a co-crear. Vamos a caminar en belleza. Así que bueno, hermanos, hermanas, enviando un saludo a todos los radioescuchas, a toda la gente que está sintonizando esta frecuencia hipotalámica, vamos a concluir el día de hoy con todo este regalo musical que es música medicina, música de altísima vibración. Y vamos a concluir el programa escuchando a una puertorriqueña junto a su amado, ellos se llaman Lisette de la Ruda y Luisito Zaire. Son un par de abuelos medicinas maravillosos, oriundos de allá de Puerto Rico, y nos traen la canción del sembrador, una canción para honrar a la madre tierra. Luego vamos a escuchar del Brasil una artista que me encanta, ya es Marisa Monte, y va a compartirnos la canción Agua. Nos vamos de nuevo a Brasil. Hay una canción que se llama Amor Luz, que canta María de Barros. Es una belleza de canción. Y por último, les vamos a compartir una canción que escribí, o mejor dicho, la coescribí con todos los arcángeles. Es una canción poderosa y quiero sembrar con esta canción un rezo de amor y de paz para todos los seres que habitamos este planeta. Esa canción es El Canto Arcangelical. Muchas gracias. Bendiciones a Jome Tacuyas. Una vez escuché a un sembrador decir, llenito de emoción: a veces soy padre de la tierra, porque yo la cuido, y a veces la tierra es mi madre, la que me alimenta. Yo siento la vida en ella, yo siento la vida en ella, yo siento la vida en ella. Alaira, 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 la.
la 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 tierra es mi amante, porque compartimos una relación de amor y que nos cuidamos. Yo siento la vida en ella, yo siento la vida en ella, yo siento la vida en ella. Padre de la tierra, porque yo la cuido y a veces la tierra es mi madre, la que me alimenta. La vida en ella, yo siento la vida en ella, yo siento la vida en ella. Alaira, alaira, alaira. Es mi amante, porque compartimos una relación de amor y que nos cuidamos. Siento la vida en ella, yo siento la vida en ella, yo siento la vida en ella. Thank you.
Estás escuchando Frecuencia Hipotalámica a través de positivoextremoradio.com.
resplandor azul, el de Miguel el Arcángel. Con su espada vino a proteger. Llama roja, Uriel, rubí, se expande, y en dorado ya está aquí, oh fiel. Cristales en blanco, Gabriel con su manto me abrazan de estrellas de luz eterna. Vengan todos, vengan a mi casa. Como llega la mañana con la luz del sol. Gracias, muchas gracias, mis alas. Yo soy uno con Dios. Rafael Arcángel, y el amor es llama rosa con Chamuel. Inframundos que transmutan con la luz violeta, llama que se expande con Satiel. Arriba y abajo, adentro y afuera, me fundo en la gracia del cielo en la tierra. Vengan todos, vengan a mi casa. Como llega la mañana con la luz del sol. Gracias, muchas gracias, mis alados. Yo soy uno con Dios. Vengan todos, vengan a mi casa. Como llega la mañana con la luz del sol. Gracias, muchas gracias, mis alabados. Soy uno con Dios. Yeah.